Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esa funda acá, toma, toma máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esa funda acá, toma, toma máxima. De soda hasta Germán, no me importa quién fune. Funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esta funda acá, toma, toma máxima. Va a pensar que las funas solo son material. Pa' Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos
un mono a medias. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbias? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin pea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga, esta funa acá. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Esto es un show sobre nada. Oye, ahora creo que, ¿y vos, creo que boludo? Podría empezar. Podríamos empezar, ¿o no? Infinia, fíjate con Infinia. Sigue con el show, tipo, 15 problemas técnicos, pero el show tiene que continuar. Sí, pero ¿cuántos se llaman? Que el show todavía no contesta. Digo, bueno, de vuelta, desde el minuto uno. Ok, ok, ahora, no. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga, esa funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga, esa funa acá, fama, fama, máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. Funa, funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Venga, esta funa acá, fama, fama, máxima. A pensar que las funas solo son materia. No, pero puedo poner esto de vuelta. Me dice ahora, es que... Ahora, eso. Ahora, ahora, sí, ahora, sí, ahora, ahora, tiene que ser ahora. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Venga, esa funa acá. Pon el ending. Ah, pon el ending. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como... Yo quería hacer una... ¡Quiero mi opening! ¡Quiero mi opening de nuevo! ¡No, no, no! ¡Está bueno! ¡Voy a expulsar sin mi opening! ¡Muchachos! ¡Arriba! Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Porque el bot no está reproduciendo música. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga, esa funa acá, fama, fama, máxima. De Yoda. Cosas como de una esta. No, weón, sí. Vamos a empezar el programa todo en silencio, weón. Literalmente empezamos el programa todo en silencio, pero porque teníamos dificultades técnicas. Pero puta, lo empezamos, no lo empezamos. Bien hecho, chicos, lo hicimos bien. Oye, no, gracias. Mira, ¿sabéis qué? Voy a decir la típica frase del Artefist, weón. ¡Quédate afuera, culiao! ¡Vos nunca más! Así esta weón. ¿Por qué se te va la luz, weón? ¿Por qué? Fluffy, culiao, mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo Fluffy, culiao, coche. Ahí está mirando desde afuera, está gozando esta weón acá. No sé qué, le voy a cagar en episodios que me caen como la mierda, pa. Postdata, chupo en el pico y está en la ventana. Eso es lo que pasa, maldito culiao. Estaba regalando en esa partida con Reddit, hijo de puta, boludo. Bueno, mira, te voy a decir algo. En estos momentos... Vamos a poner el disclaimer.
Gracias, Pía, por. Venga, esa azul de la Pía. Pía, totalmente. Vamos a decir el disclaimer. ¿Dónde está el disclaimer? No hay disclaimer. Hola, ¿dónde está mi opening, güey? Yo voy copiando el opening. Sí, tenemos disclaimer. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Ah, bueno, eso no es un opening, güey. Ah, sí, me gusta el buen disclaimer. Ya, ¿quién lo va a decir, güey? Porque hay un chat entre medio del disclaimer. Ah, es muy importante que se hable del disclaimer, ¿verdad? Sí, es muy... Acá hay algo... espera, puedo moverlo. Acá dije... Sí, todavía yo lo veo encima del disco. Ahí está. Los dichos y opiniones vertidas en este programa son contexto de broma, tontera absoluta. Y por tanto, el programa no será responsable de los contenidos. El humor de tu medio es muy ácido, grosero, masado, polémico. Si me ven, me dieron una. ¡Concha tu madre! ¡Gracias por la luz! ¡Y gracias al Gotixero por la luz! Y ofendí por cualquier weá, por favor, puede proceder a retirarte. En el caso contrario, me voy a hacer papel de caca. Aquellos que no tienen lugar, les recuerdo que esta es la sección favorita de la gente que le encanta Radio Funa, que es la prega. ¡Bienvenidos a la prega, señores! Toquita. Corri. Apúrate, mi burrito. ¿Qué? Ya terminamos el disclaimer. Ah, sí. Pero, bueno. ¿El disclaimer? Sí, ya. Dale. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga, esa funa acá. Fama, fama máxima. Dame algo pa' funar. Ah, esto fue estupendo, Penín. ¿Qué tal si pasamos a Mi idea. Espera. Es tengo que... un plan mucho mejor más que hacer estas pelotudeces. Vamos a traer a la entidad de la comedia. ¡Que pase! ¡Mira, Cocoto! ¡Sexo! Pía tiene un emote animado y nosotros no. Sí, la vida. Oye, Pía, una consulta. Oye, Pía, una consulta. Ya, bañaste la gallina. No, pero puedo. Sí, exacto. Reemplazaron al Fluffy por Mía. Ese tipo no entiende nada, me encanta. Chabón, entiendo, entendió toda la referencia, boludo. Mía. Le sabe demasiado. Mía, te extraño. La mía. Ah, mía, mi prima. Ay, es gótica, me cae bien. Sí, buena sí, a mí también me cae bien. Es gótica y es culona, me cae súper bien. Del Felco 5 Mesardo, gracias, Rey. Ojalá te pudiéramos recompensar con algo más que estos horribles emotes, pero los emotes nuevos están en camino. Sí, oh, sí, en estos momentos pueden ver cómo el compadre lo está haciendo en vivo. Obviamente tienen que ver este programa primero para ir a ese. Por favor, no se vayan. Por favor, tengo hambre, weón. Ya no hay otra cosa que pueda salir mal. Nada, cero. Nada. No, ya, mira. Seguramente son renuevas en todo esto. Verás que hay un par de cambios acá. Por ejemplo, el Fluffy está afuera, la está acompañando no sé quién. Hay una blusa en vez de un animo. El Corri está en tamaño real. Ahí sí, te grande. Pero lo más importante es que el Mayer por fin aprendió otro baile. Sí, mi va. Este tiempo preparando otro baile para asombrarnos. ¡Gracias! ¡Sí! Oye, weón, hablando de la Blossom, weón, puta que me gustaba cuando los weones en el juego, en el Yu-Gi-Oh, empezaban, voy a invocar esta carta, y yo digo no. No. Y cagó. Blossom. Y yo digo no. Blossom. Mi cara cuando... Mira, como 50 bits solo para llenarme la mierda de esto. Sí, me encanta. Gracias, Goticero, de estos puchitos. Gracias, Goticero, weón. Me encanta, son específicamente 69. Limitada cada sub
y cada 200 bits, la Pío Kokoro les va a dar una dedicatoria. A partir de ahora. Sí, les va, a hacer, les va a hacer un ASMR personalizado. Sí, y les va a enviar ese ASMR después al WhatsApp. Ay, ven, mira. El topo me está dando 100 bits para que te achique de vuelta, güey. No, sí, conche tu madre, al menos dale mi padre. No me gusta, es muy grande. Quick por esa sub. A ver, sí, completamente voluntaria. Para, oye, Pía, sí, me debes dos saludos. Uno al Vila y otro al Azilac. Ahora. Ahora, ¡Vila! ¡Ay, grande el Vila! ¡Cuánto te quiero! ¡Un beso, mua! ¡Deja de darle dinero a estos monos y dámelo a mí! No, cállate, porque mira, hoy tenemos tremendas ofertas. Aparte de los 200 para que les des ASMR, al Horny lo achicamos por 600 bits. No, cada 100 bits me vas achicando más. ¡Uy, sí! Y no hay límite. No hay límite para achicarme. Y achicamos al Horny. Y después tenemos una oferta especial en el Mudae. ¿Qué pasa? Hoy está en oferta a mitad de precio el Bite Dust y el Thanos. El Thanos All, quiero decir. Y se puede hacer una vaquita entre todos. Todos pueden poner su cantidad de bits para matar el Mudae de una vez a vez y empezar una nueva temporada. No, o si no, yo personalmente me voy a quedar con todas las waifus suyas, weón, y me voy a volver el enemigo número uno del server, culiao. Ya lo he hecho una vez. Pero si lo puedo hacer de nuevo. Uno de este server, man, por tu culazo, ¿verdad? Así que si quieren divorciar a una waifu, si quieren causar problemas, si quieren matar a todos, si quieren hacer a Pia llorar, es su momento. No, mis waifus, he estado tantos meses tirando al Mudae y me las van a quitar todas ahora. Pobrecita, la Pia. Que son malos, cómo hacen llorar a una VTuber, deberían sentirse mal, deberían estar pagando en estos momentos para evitar que esta VTuber llore. Deberían cobrar dinero. Y por solo. ¿Pero qué tan difícil es hacer llorar a una VTuber? A ver, necesito gustaría que alguien me explicase algo que está pasando acá y que me diera la imagen de aparte. ¿Qué está pasando? Yo expliqué qué estaba pasando acá, güey. No, lo explicaste en el opening. Para aquellos que, puta, aún estoy a tiempo. Sí, todavía estamos a tiempo, la raja, que buen día para estar con vida. Aquellos que vieron esta mierda exactamente acá, que no saben qué weá están viendo. Bueno, les presento la sección favorita de la gente que ve Radio Funa, la previa, weón. Así que no hay imagen porque el weón no llegó, estaba con un anónimo. Aquí te tengo la imagen, Meister. ¡Mis poderes! Meiser, pones imagen. Esa es la previa ahora. Vamos, Meiser, tú puedes. No es tan difícil, ¿cierto? Sí, no es tan difícil. No, Meiser, tenemos que hacer esto en dos segundos. Sí, Meiser, van a hacer esto y ahora tirarlo y hacer esto otra. Ahora volé a tirar eso porque no me gustó el primero, me gustó el segundo. Oye, pero el web sigo pidiendo mi opening. ¿Dónde está mi opening? Ahí está la previa. ¡No! ¡No! ¡La previa! Están dando bits. Esto pasó con un tripipante en tiempo récord, weón. Me encanta la previa. Pero no sé para qué es. No, ay, para no. Hacerme chico, pelotudo. Ah, bueno, está bien. Pero quizás es para la vaquita, man. No, nadie, que... si no lo hubieran dicho. Ah, bueno, no, nadie quiere matar al Mudae, ¿cierto? Nadie. A ver. No, ahora, uno, ahora te paso, Meiser, la verdadera imagen de la previa. Para que todos sepan en qué sección estamos. Ya que el Quicklack todavía no dice qué sección estamos de la. De... Sí, maldito Quick. Si no dice, me confundo, boludo. ¿Dónde estoy? ¿En qué sección estamos? Ayuda, que alguien me explique. No lo comprendo. El capítulo dura las pradoras. ¿Qué está pasando acá, weón? Le presento la parte favorita del programa, el opening. Por favor, que pase el opening, weón. Sí. Venga, esa fue una capa. ¡No, que mi opening, weón! Oye, me estoy tapando la cara. Más respeto. ¿Qué dijo el opening? Así está el opening. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga, esa funa acá, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa'
Yo soy ese. De declaraciones. Corny, te veis muy grande. No. Te veis más grande de lo usual, weón. No, estoy grande, de hecho. Es perspectiva. Me da risa que, dada la perspectiva, estoy detrás del Mesa, pero en realidad estoy adelante. Muy gracioso esto. Es verdad. La perspectiva funciona muy raro acá. Sí, hay radio por acá. No, Corny está encima de la cabeza de la carta de Yugi, weón. Esa es la weón, está sentada al fondo. Es que la blusa me está con bota. Ahí está. Ahí está, listo. Ahora sí estamos en perspectiva de profundidad. Ay, ahora sí. Hablando en serio, miren. La imagen del Fluffy, que estamos en estos momentos en la pantalla de atrás, es lo que está haciendo actualmente en estos momentos. El weón se retiró con toda la plata de Radio Funa, weón. La mierda. Está en estos momentos un viaje en Miami. Se está haciendo cagar en, ¿cuánto se llama? En cocaína, en estupefacientes raros, tal vez heroína. Pero jamás metanfetaminas para terminar con el Walter White, ¿o no? Nunca. Bueno, Gotixel, que después de donar como 40.000 bits, ahí recién se suscribe. Alto, chaval. Gracias, bueno. Prioridades. Los bits vienen primero, los bits no dan dinero directamente, así que sigan. Sigan chingando el camino. Muy bien. Las normas de Twitch. Igual entiendo al Fluffy porque después de que atraparon al Monkey de Luffy, el rey de los Tusi, quedó la vacante abierta, pues así que el Fluffy con el sueño fue el rey de los Pusi. Hermano, ¿no te acordáis de la pauta anterior? ¿De cuánto se llama de Monkey de Luffy, el rey de los Tusi? El rey de la coca. Este es Tarzán, rey de las telas. Este es un círculo, este es un cuadrado, este es un triángulo. Era al revés. Para, voy a verdad. Soy Tarzán, rey de las matemáticas. De las formas. De las formas. Tú, ¿cómo era? Tú. Ridículo. Ridículo, no. ¿Qué te viste? Chita. Chita. Somos tan autistas. Voy a decir eso para hacer que entendí absolutamente todo lo que dijeron. Sí. Es la mona china que no sabe monos chinos. ¡Hurra! Esta mina, así como la ves siendo toda una mona china, no se ve ningún mono chino. Ver Betty la fea, ¿qué mierda es esto? ¡Ah, pero me la sé al revés y al derecho! La he visto tres veces y voy por la cuarta. A ver, si te sabes de Betty la Fea, decime todas las Betty la Fea. Ah, no, ni tanto. Es verdad que hubo una teleserie que era, no el bucle, sino que era Betty la Fea, estaba Betty la Fea y estaba Beto el Feo. Beto el Feo. ¿Beto el Feo? Sí. Ah, que hay alguien que te comprende con... Sí, finalmente, como yo. ¿Lo ven? Yo les dije que Betty la Fea es tremendo anime. Oh, no soy la única que lo piensa. Pero si vos no ves anime, ¿cómo sabes cómo es el anime? No sé, el chat lo dice. Si el chat lo dice, es cierto. ¿No, chat? No, el chat no sabe nada. No, ellos son ignorantes. Mira, no lo pesquen. ¿Qué chat fía? Esquizofrénico, culiada, si no estamos en vivo. ¡Oh, no! ¡No! Otra vez, lo mismo, siempre lo mismo con esta piba. Ay, ya voy a tomarme la pastilla. Mira, ¿sabéis qué? Para hacer que todos ustedes se desaparezcan, weón, y yo me tenga que ir, weón, me voy a tomar las pastillas. Chao, cabrón, weón. No, Infiria, no. No, weón, voy a morir, no. No, el Infiria murió. No, pues no toquemos nada. Nada hoy. Me cagué todo. Cliqué una cosa que no debía y se desapareció de la pantalla. Primero lo digo. Estamos en un momento complicado. El capítulo de Radio Funa hoy está siendo manejado por el increíble ingeniero en Radio Funa, Meister X Ricardo. Sí. ¿Cómo es ser el Fluffy? Una verga, ¿verdad? Es una poronga. Me dijeron de... Tipo, en 15 minutos tenés que armar todo esto. Ya lo tenía armado. Pero después me dijeron, no tenés que poner esto, no tenés que poner esto. Te paso esta escena, te paso esto mío, te paso esto otro, te paso esto. Sí, pon el opening. Ahora pon el opening. Ahora. Pon el opening. Pon el opening. Opening. Porque el opening se mueve, boludo, y tiene el traje.
¿Pero por qué hay dos Jorge? ¡Me cambió de ropa! ¿Por qué no hay dos poderes? ¿Qué hace poder y qué no tiene? Si ponemos el opening, ponen los retales. No, si ponen el opening, se pone todo de vuelta. Sí, morimos en la misma realidad. No, con mayor razón. A ver, si ganan otros 100 bits, ponen el opening. Contra mi estabilidad mental. Ponen muchos bits, muchos. Tiene que ser una gran cantidad de 4 bits. Sí, me encanta. He bajado más el precio, boludo. Podría hacerlo gratis. Quiero que sea más. ¡Me voy a pagar 500 opening! ¡Tontería! El opening, uno de esas weas, no sé, no existe. No, yo no sé de qué están hablando, nunca existe. ¿De qué estoy hablando? Esa wea no existe, weón. Esta cosa empezó con el opening, ¿no? Sí. Esto es como Star Wars, weón. Esto es como Star Wars. ¿Y qué tal si yo...? ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Volvió al Beiser! Ahora, ¿qué tal si ponemos algo para la tía? Sí, yo también quiero aparecer. Pues pasarme un poquillo su... PNG. Sí. Pero si la pía... Es la Blossom que está hablando ahí. Esa es la que está ahí en la pía. Ponele un poquito encima y es la pea. Oh, sí. Ponle una chupalla. Ponle una chupalla a esa weá y funciona, dale. Ya. Te paso el PNG de mi gorro. Ya, ahora voy a hacer la pregunta. ¿Sí? Ahora voy a hacer la pregunta del elefante en la habitación, weón. Pía. Inferia. Pía. Inferia. El último. ¿Cuánto se llama? VTuber que llegó, vino y cantó. Sí. Ah, qué bonito. Cantó muy bien. Sí, cantó muy bien. Sí, cantó severo, súper bien. Ah, qué bien. ¡Wow! ¿Eh? ¡Talento! Tú, ¿cuánto se llama? ¿Tú qué vas a hacer en el día de hoy? ¿Terminaste los deberes? Sí. Bueno. Dale. ¿Me vas tramitando el canto? ¡Ay, soy tímida! ¡Ay, no, chicos! Cuidado de faltar al respeto, señora VTuber. Mira, todos están poniéndote porque te quieren ver cantar. Te quiero ver cantar, sí. Te quiero ver cantar. ¡Qué lindo! ¡Al de fecha está hablando! ¿No estaba muerto? No, no puede ser. Oye, ¿por qué está hablando el Radio Funa, weón? Pero el Radio Funa es del Mace. Ah, sí. Fan de Radio Funa cuando el video recién se para y dice yo soy el Radio Funa. ¿Cómo es que hacemos contenido de absolutamente mierda? Me encanta. A ver. Basta, el mismo chiste el todas las semanas. Se queda fuera por el resto del programa. Fin de la cita. ¡Hurra! Y vamos a reemplazarlo por Fideo. Grande Fideo. Ya. Siempre fue mi panelista favorito de Radio Funa. Pueden todos. Gracias, Sifu. Oye, esa persona se llama Sexy. Cambias. Si la TTU. Sí, si le sacas todas las letras, se llama Sexy. Si lo dais vuelta, le ponéis espejo al frente, le quitáis dos letras. Yo guardo los cinco, la wea, le saco fondo. Si le sacáis todas las letras y le ponéis letras nuevas al nombre, forma sexo, weón. ¿Sexo? Sexo, no, que se triguera la pía. Sexo. A ver, gente, quiero a todos los del chat diciendo Fluffy Tetraño. Vamos, sí, por el Fluffy. Fluffy Tetraño. Fluffy Tetraño. Fluffy Tetraño. Ah, cosita. Te extrañamos, Fluffy. Donde sea que estés.
Quizás sí. Ahora se esté muriendo, no sé. Sí. Está en la ventana, güey, no lo viste atrás. No, yo no con una persona que no conozco. Está jugando con ese mod. ¿Cómo nos observa? De Mario 64 que quiero jugar porque está bonito. Es literalmente Mario, pero es una mona china y tiene un dash que la hace volar. Con Oye. Hay un mod de Sonic en Mario 64. Yo vi uno de Capitán Falcon. Oye, Quick, weón. Yo te pasé 10.000 pesos para poner cortinas, po, weón. No sé que la había puesto, weón. ¿Dónde está el recuerdo? Le recuerda como esas películas de los fantasmas de Navidad. El Fluffy se murió y está viendo un mundo sin él. Y la que esa weá que está atrás es el ángel que le está mostrando todo. Ahora te mostraré un mundo en donde tú no eres panelista de Radio Funa. Y la mejor parte es que se ve el mismo con plata. O sea, ni siquiera el mundo en el que murió. Ahí es que pasa cuando se muere. No, porque se va a querer quedar. Todo oh, este lugar, ¿eh? Sofi, te extraño. Eres chicos, creo que. Sofi vuelve. Creo que Puchi quiere decir algo. Sí, me echa la mierda, weón. ¡Ay, está chocando! ¡Ahora escucho tu voz! ¡Sí! ¡Como si estuviera hablando con nosotros! Sáquenme, por favor, me estoy aburriendo. Oye, el inframundo está raro, boludo. No me gusta ese inframundo, la verdad. No sé, por favor, no. ¿Qué te con Dios, este pobre weón, para andar así? Oye, weón, mira que no le pago nada al pastero culiao para limpiar el vidrio, weón. ¿Podía alejar tu boca un poco del vidrio? ¿Qué? No me sale nada barato pagarle al pastero, weón. Para que no limpie los vidrios, weón. Ojalá estuviera acá Mario para limpiar todo. Porque no va a ser Mario. Ah, lo extraño, Mario. Sí, sí, van cambiando ahí los personajes. Mira, lamentablemente Mario murió de cáncer. Conche tu Mario, weón, volvió. Como todo el mundo con el cáncer. Ay, se, gente, se nos está yendo la gente. Así que tragan el tema, tragan el tema. ¡Rápido, trae el opening! Vamos, digan algo gracioso, rápido. ¡Pon el opening, güey! ¿Entiendes? ¡Pon el opening! ¡Gente, que el opening! No, tiene que pagar, tiene que pagar. La tienda vaca. ¡Ya! ¡El opening, güey! ¡No entendí esto! ¡Hablando de el universo como lo conocemos! ¡Depende de esto, güey! Chicos, la gente quiere algo, pero no sé qué es. Así que voy a seguir haciéndome boludo. No sé qué están queriendo decirme, pero. Bueno, yo pondré el ending. Así que pondré el rap. Ay, ya se fue el botón de tomar, es cierto. Meister, ¿qué pecados habrá cometido este hombre? Perdóname mucho. ¿Qué? No, pero, todavía no, ni siquiera he comenzado la búsqueda. ¿De qué? De los clips. ¡Ay, perro culiao, hijo de puta! ¡Hace una semana y media! Yo en verdad estoy queriendo intentar avanzar con el PokéRap 3. Mazer, pero de verdad te tengo che, una muy por favor, buena excusa. Clips. Callate, boludo. Te tengo una muy buena excusa, weón. Me corté las manos. Hace una, más de una semana, hace dos semanas, yo estaba editando re tranqui el rap. Dije, bueno, vamos, el Infine seguramente me puede ayudar con esto. Le paso una lista de VTubers para que me saque clips para poner ahí en el PokéRap, re tranqui. Tema es que le paso esto y le digo. No, para la próxima semana puede estar bien, ¿no? Porque creo que estás ocupado esta semana. Llega, sí, tranqui. Y dos semanas después sigo acá esperando, boludo, la concha de la lore. Pero Mazer. Y después Mazer, no quiere Mazer. Que le spoilee Multiverse os mande, boludo. Mira, Mazer, yo solamente te voy a decir una cosa. Por lo el rap puede salir otro día, pero por lo menos el cuánto se llama el TikTok va no. El Infinia fue tan fácil como tu trabajo, Infinia, subir un TikTok a la semana, por favor. Y el Infinia solo dice: no, culio, voy a subir dos, no soy uno, porque soy rechoro, no sé qué, no sé cuánto. Era de youtuber, subo videos cada semana. Cero TikToks. ¿Cuál es la cantidad de TikToks? En el TikTok de Radio Funa, cero. Cero unidades de TikTok. La concha de la hora, qué tremendo gorro, pía. Ay, no, oh. Te lo pasaste de 4.000 por 4.000, ¿verdad? La puta que me parió. No, me cubro la cara, güey, un gorro en una máscara.
Ya, mira. Mira, te voy a... Es la puta que solo puede mirar. Gracias, weón, gracias. Mira, voy a hacer la gran South Park. Voy a hacer la gran South Park. I'm sorry. Sorry. Me dijeron eso y lo único que pude pensar es Oh shit, I'm sorry. Wey, hijo de puta, dejá tener todos los audios, ahora me da miedo. Bueno, por favor, poneme el de la ponio. Poneme la ponio. Sí, sí, bueno, yo se la pongo en la ponio. Ay, qué extraño. ¿Dónde está la ponio cuando la necesito? Ponio, la aparece. Llámela, invóquenla, díganle algo. Para. No, no me sale conectada, creo que está muerta. A ver, ¿quién es? Ahí, ahí, conectada. Es que Nimo la notició, esta es inalcanzable, boludo. Sí, está re rota, re hija de puta. Cuando sí, Nimo sí. Te echa como un pez. Hablando de weón rota. La única VTuber que tenemos viva es la Fiaco Coro. No, no. La VTuber que. ¿Sigue siendo VTuber ella? No sé, no streamea. ¿Cómo era el Neko en un día 4 esperando que fuera? Oye, es cierto, oye. No lo he tuiteado. Le voy a decir que lo tuité. Oye, quiero hablar. No voy a hacer, ¿eh? Hablando de weas rotas. Hablando de weas muy rotas. Muy rotas. ¿Cachaste la figura de Eren? Sí. Puta, todos la cacharon. ¿Estás preparado para esto? ¿Es esta? Se pudo. No. ¿Es esta? No, esta la tiene sola. No. Ustedes cacharon. No, esta es... estatua. No, ahí está. Esta estatua. Puede pasar. Esta y mirar estatua. Esto. Güey, yo le pasé un piquillo porque no se lo pusiste. ¿El qué? Mira, sí, pero por arriba. Yo no quiero hablar tanto de la estatua de Eren porque ya todos la vieron. Todos vieron ese. Mírenla, ya ese todos titán. La vieron. Ese todos titán de ataque. Yo quiero hablar acerca de la figura de Reiner. Porque Reiner. La de Eren y la de Mikasa. La de Eren y la de Mikasa están como que. Oh, sí, el sexo estuvo buenísimo. Sexo, y Reiner. Y Reiner está. Bueno, por favor, todos salgan de Marnie. Quiero estar solo. Reiner está muy. Con un frente muy fuerte, boludo. Tu cara es como tú. Mucho esa figura. Que sea aquí. Está de la perra. ¿Por qué tuve que creer eso? Oye, miren, igual. Yo... Spoiler: si tiene tremenda arma al pedo, ¿por qué no entendió eso? Sí. Oh. A ver, yo solo quiero recalcar que cuando yo salgo de la ducha. No salgo así de fuertote, ¿eh? Todos sabemos que en la ducha uno se sacude la nucha, ¿no? Saca a pasear el canguro, ¿no? Salta con el conejo de Pascua. Entonces, ¿qué no pasa, muchachos? Así que, no. Bueno, me enseñaron la fórmula definitiva para decir eso. Tú colocas una acción y terminas con cualquier animal. ¿Un animal? Sí. La fórmula para hablar de español. De matar al ganso. ¿Viste? Elegí un... A ver, Pía, decime un verbo. Bailar. Y Fina, decime un animal. Nutria. Fua, chicos, terminé de bailar con la nutria y fue increíble. Podés bailar la nutria también. El verbo que sea el verbo streamear. Terminé de streamear con el mapache. Listo, ahí está Raku. Estuvo loquita esta noche, ¿eh? Ay, ayer el otro día volví a ver el gif de. A ver, en estos momentos algo. Tocando la guitarra después de streamer. Ah, oh, así que vivo esa mierda. Sí. Para siempre, poner. A ver, podemos hacerlo un poco más guaso. No sé, po. Arar. No puedo pañar a la gallina, guaso, culiado. Terminé la hora de la gallina, boludo. ¿Entendés que no funciona? Eso lo hago todos los días. Oye, la tía sí sabe no la hora de gallinas. El Bambolobo pasó, pagó la sub 2, el nivel 2. ¿Eh? ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh, permiso! ¿En serio? ¡Fucking Legend! ¡Mal! ¡Estás haciendo el nivel 2! ¡Puede ser que no! ¡Esta monstruo! ¡Hola! ¡Shotgun! Curiosamente, no tenemos ningún tipo de recompensa ni para el tier 2. Creo que tiene la increíble Nimu legado. No, sí. No, ni siquiera.
No, el Legacy Nemo no lo podemos. Si al Legacy Nemo nos la mataron. Legacy Nemo está muerto. Increíble Discord que seguramente la gente ahora va. Mira, ahora mi bot. Aquí en Monofumando, por favor, todas las personas pongan el Nemo. Yo lo dejo. El Nemo Legacy. Yo lo dejo. ¿Qué? Por favor, Monofumando. El pelotudo del Fluffy que no lo hace. 40.000 monos poniéndome la concha de mi hermana, no, mira lo que creaste. Ya me cansé. Voy a traerlo al BT. Si viene el BT, vas a volar. Mira. Están poniendo. En hay pelotudos que su primera cosa que escriben. Me ponen en la B, los odio a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos que hacer Infinity War y ver cuánta gente podemos traer al show y que reexplote el canal. Arroba pololas. Arroba pololas, vengan acá. Arroba sex. El tema de esta semana, porque es tan interesante. Hoy es increíble el tema de hoy. Wow. ¿Pasó wow. algo? Wow, soy un perro. Wow. Claro, un perro, wow, un perro, gato. Wow, un perro, miau. Wow, soy un perro, miau. Gato, miau. Wow, gau. Gato, guay, se cau. Para, alguien dijo grande Radio Fone, casi leo grande Revenge. Grande Revenge, igualmente, o sea. Sí, grande sí, Revenge. Grande realmente, Revenge. Todo el rato. No puede ser. 12 mesesitos. En este momento estoy en un Mario Party, pero quería agradecerles que gracias a ustedes me alegran el día en el trabajo. Los quiero, weón. ¡Oh, pero qué! ¡Oh, chucho, madre! Chúpalo entonces. Sí, si no estoy mal, está jugando Mario Party con el Jota. Tanta plata, y aún así nadie se está acercando a que batemos al Mudare. No, mis waifus no, Vincent. Todo mira mis waifus. Nadie quiere perder a su waifu. Un bite te das. Le tocó la Marisa. No, a mil. ¿Cuánto sería la mitad del 25 de 2500 bits? ¡Forcross! ¡Forcross! Hola. ¿Qué? Hola. 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 Ah, porque Folk dijo hola. Hola. Sí. Hola. Hola, Folk. Chicos, tienen que donar para el Mudae. ¿No ven que la pía está muy triste? Ay, te das por dos. Una buena pelota. ¿O no? Que estás triste, pía. Sí, no. Las waifu. Mire, no. Por wow. favor, sé que estás jugando... Mario Party, pero tirá bits acá. Poné 1250 y tirá tremendo Thanos. Sí, la nada misma. Nada, solo nada, no te metas nada, vete. Trae a tus amigos. Los pibes que le diste al BT ya donó mucho, pobre BT. Está bien, el BT no necesita dar más dinero. Sí, los demás tienen que dar dinero. ¿Dónde está el Vila? A ver, ¿dónde está el Vila? ¿Dónde está el Vila? ¿Dónde está el... No, la gente que le interesa tanto el Mudae, sí. ¿Dónde está el Yoyo? Sí. Por lo menos el Forcross sabe lo que hace. Un beat. Miren, tiraron un beat. Pon el opening. Rápido. Chico, pon el opening. Bueno, se lo va a romper. Bien, si pongo el opening 30 segundos. Y si al volver todos volvemos a hacer montaña, no, vamos a hacer su culpa. Que si no pongas maestro, el opening, 100, vas a morir. Tiene que ser 45, 100. 45, son 40. Ah, no, espérate. El que mandó un beat fue el Forcross. Dale, weón, pon el opening. Pon el opening, ese weón fue buena onda. Dijo hola, dijo, saludó. No, él saludó. Hola. Él saludó, dijo hola. Importante. Ningún otro mono hace eso. Quiero hacer montañas, no monos. Respetuoso. Muy la respetuoso. Mira, yo te voy a decir que la fe me mueve montaña. Así que dale. Bueno, está bien, no les va a gustar. 30 segundos, oye, no más. Oye, Horny. No menos, 30. Oye, Horny. Dame algo pa' funar. Jorge. Dame algo pa' funar. Dame
algo power. Venga esa fórmula, fama, fama máxima. De Shot hasta Germán, no me importa quién pune. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Pero... ¿Que me escucha o no? ¿Ya viste lo que hiciste? Ahí estamos, weón, por ti. ¡Toma, Antonio! Vergüenza. Vergüenza, pena. Espérate. Mister, mira, ya no soy una montaña, ya no soy una montaña. La nueva montaña. ¿Cómo? Pero la que falta el Fluffy. Pasa esto. Ya. Mira, yo voy a decir una sola cosa, weón. Muy bien hecho, weón. Muy bien hecho. Mazer, weón, muy bien hecho, weón, ahí ha importado la raja. Weón, la raja, la zorra, weón. Te contrataría, weón. Es verdad. Pero falta el ánimo. Pero conche tu madre. Mal ahí. Paga la plata. Paga la plata. ¿Cuántos bits traemos al ánimo? ¿Cuánto bits? A ver, alguien puede pagar 200 bits para que venga el Animu. Vamos, ustedes quieren. No es que la pía está muy triste porque quiere el Animu. Sí, lo extraño. Toda la gente se gastó la plata en viernes. Volvió. ¿Por qué no hacemos el stream los viernes? Oh. What? What? XD. Mira, XD, te hago un XD así. XD. Pero XD. Bueno, el profe no está porque se vio multiverso. Un video estoy a la récord. Sí, está viendo la peli. Y ahora el que se hace el piola, el Mason se las espolea a día al toque ahí, tiki tiki. Ahí al toque le digo cómo es el final, el principio y el medio. A mí me da risa porque el Mazer dijo, ah, voy a ir al cine, no sé qué, pero llego justo cuando iniciamos. Como que el Mazer no se acordó de que estamos una hora hasta adelante nosotros. ¿Qué? Hay 200. Es que vos hayas... Bueno, ahí están los 200, venga el Animu. A ver, pues me pasa el Animu, ¿qué? Hay un problema, a ver, la voy a poner. Creo que hay 3D. acá lo encontré. Bueno, es parecida. Para... Eso fue muy rápido. Es eso, me pasan un limusexo muy bien cropeado. No, el limusexo no. Para. Acá lo encontré. No. Pero está en pantalla verde. ¿Sabes cómo ponerle el croma, no? No. Okay. No. Voy a poner el opening. De vuelta se lo pongo. Concha, mi madre. Para que no me deja. Y se vuelve montaña. A ver. No me dejo verlo. ¿Podemos pedirle un fantasma que nos haga el favor? Ah, no, cierto, está muerto. Si estuviera aquí ahora mismo. No. Hay que poner... ¡Tetranio! Ah, weón, si cuánto se va, si es fácil esta weá, weón, si puedo solamente poner... Derecho y al ¿cuánto se va? Vamos a poner esta weá aquí, la ponía en Photoshop, weón, la recortamos, weón. Ahí, pa, pim, pam, pum, pam, pim, pam. Ahí, todo fácil, todo listo, weón, ya. Oh, sí, me quedó muy claro, gracias, Zenfira. Está increíble. Está en la cena, la verdad. ¿Y por qué la pía no nos cuenta de su increíble historia con el Nimu Peluche? ¡Ah, oh, cierto! ¿Qué? Mi Nimu Peluche, de hecho, lo tengo. A ver, cuéntenos su meme después. ¡Mazer! ¿Qué? ¡Lo encontré! ¡Vale, me caí todo, boludo! Dije, ¿qué hice? ¡Ahora! ¡El dale con el opening! Pará, yo tengo que minuciosamente... No, haces esto. Primero, pones una imagen safe for work. Ah, ok.
esa imagen la bajás, la cambiás por Nimu. Le si te vuelves a equivocar en el programa. ¡Siempre te eres Meiser! Todo está en tus manos, todo depende de ti. Poné un meme cualquiera, como otra imagen de la blosa. ¡Siempre tiene! Que tú quieras, Meiser, pero con cuidado. ¡Dejen de escribirte, llano gracioso! Para vos, ¿qué? No. Eso, gatito. Y esto lo corre. Exacto. Ahora pones la Nimu Nimu. Nimu siendo Nimu. Vamos. Esto es ingeniería, pero pura, pura y dura. Dale, Meiser. Todo el sistema educativo te preparó para esto. Sí, sí, dale, Meiser. Escuela pública. Ahí que. Midnight, código rojo. Ponte en estos momentos. Cat solamente de monte. ¡No! ¡Se está abierto! ¡No! ¡Abajo! Ya fue, gente. Meiser, no. Twitch, te quiero mucho. Twitch, te quiero mucho a todos. No, por los memes, no te voy a poner pipi las veces que quiera. ¿Quién me va a poner? Ahora ponele la wea esta de croma. ¿Cómo pongo el croma? Mira, vos agarrás la imagen. ¿Terminaste la imagen? Y haces clic derecho. Y para que esté abriendo los besos, por un corazón. No, es que yo tengo Streamlabs, se me dice. Pero es lo mismo, es la misma wea. Es lo mismo, aquí, pero negro. De hecho le pones filtros. No, okay. Filtros no. ¿Dónde era? Hasta que me parió. Transformarlo. No era filtros. Era ahí está, en filtros y apretas un más. Y ahí debería ser clave de croma. Clave de color. Fondo croma. Sí. Y ahí le pones verde y se lo sacas. ¿Cómo? Y ahí le pones verde, el color, el croma, sí, y le sacas el color. ¿El fondo? Sí. O sea, le pusiste la wea fondo de croma, ¿no? Sí, pero no, bueno, no lo está haciendo. Pero hacele clic y entonces hay una parte donde tenés que elegir el color de fondo. Y el color tiene que ser verde. Dale ok, entonces. Ay. No. ¡Meiser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Manejar los datos de todo el país! ¡No podés! ¡Meiser, la bomba! ¡Ahí está! ¡No se ve! ¡Ahora! ¡Más verde! ¡Eso! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡La dejo desaparecer directamente! ¡Meiser! ¡Proba! ¡No! ¿Cuánto por el Insta se necesita para poner un croma? A ver, te diría que me compartas pantalla, pero parece que explota el stream. ¡Oh, ño! Ahí está. ¡Ay, sí! ¡Se pudo! ¡Está bien, bien! ¡Ahí! ¡Bien! Ahí está el ánimo, está un poco verde. ¡Ahí está el ¿Es un Super Saiyajin legendario o no, boludo? Because it's legendary. Ah. Bueno, ahí está. Listo, toma ese Nimu, déjate. Ahí está la Nimu, chicos. Listo. Ya el mes se subiste de nivel, man. Vino la Nimu WhatsApp. Nimu, weón, bien hecho. Está en estos momentos oficialmente contratado como el nuevo. ¿Cómo se llama esto? Fluffy. Editor profesional de Radio Funa. Fluffy. No, Fluffy. Y ahora Fluffy va a ser Meiser. Ay, yo quería ser el Meiser. Ya, bueno, tú vayas a ser el Meiser y entonces Fluffy va a ser el Quick. Y Quick va a ser el nuevo. Y el Quick va a ser la Pía. Pía, vas a ser ascendida a Fideo. ¡Sí! ¡Mi sueño! Nah, yo creo que la pía sea la Kipi. Ay, pero yo quería ser Fideo. El mayor. Y Fideo es ascendido mayor. Ahora baila. No, Fideo va a ser niño. Siempre lo fue. Siempre estuvo por encima.
Y el, Inferia, y el puesto Inferia. Nadie quiere ser Inferia. Son zapatos difíciles de llenar. Sí. No cualquiera puede con el peso de ese culo. Cuando se me hizo serenita para poner un ánimo. Al parecer más de uno. Aparentemente todos. Todos los que hay hicieron falta. Estoy haciendo poses de mano de Naruto. Muy rápido, muy fuerte. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, obviamente. Lo estoy viendo. 100%, sí. mira, lo estoy viendo, acá está, oh, miren cómo las mueves demasiado rápido. ¿Cómo lo haces? Midnight. Enséñame. Increíble, me disorganizas en voz. No lo sé. Ya. ¿Ya qué? Bueno, nena. Muy bueno el tema de conversación que tenemos de hoy día. Hoy día, mucho bueno. Ruido cuando meas, eso me gusta. Como por ejemplo, oye Pía, el otro día nos mandaste un muy buen fanfic. No, por favor. Hay un fanfic de Sonic culeando con Shadow, el cual es descubierto por la Pía Kokoro. Y hoy acá se los vamos a rolear por 1000 bits. Porque yo por menos no roleo esa wea de vuelta. No, esa wea está fuerte. Es muy intensa. Yo pensé que era un meme, pero vi cosas horribles. Vi cosas, muy rosas y de formas muy raras. Muy sucia. Mira, te voy a decir algo. Yo ¿cuánto se llama? Averigué el fanfic. Y el fanfic. Está hecho por el mismo weón que hizo el de el Tails en la banca. Conche tu madre. Totalmente, por favor no digáis Tails, por favor no digáis Tails, por favor no digáis conche tu madre. La misma leyenda. No. El único. ¿A quién no le gusta una buena pelona? Diablos, nena. Hablemos de pelonas, mejor. Por favor, sube. Hablemos de buenas pelonas. Que todos son unos chupapijas. Son todos unos chupapijas, ¿no? No, pero. Vos, son todos unos chupapijas. Pero, en serio. Mínimo 1000 bits. Por mínimo. Favor, chicos. Por 1000, pero les damos el roleo de su vida. Y por 250 más le dan un. Thanos. Sí, le hacemos Thanos a alguien. Se me reactó la chula. Se me reactó la chula. Así que estamos. Contame en estos últimos. Minuto, ¿qué pasó con tu Nimo Peluche? Sí, sí, impresionante Nimo Peluche, sí. Lo tengo acá, es muy bonito, sí, es morado y tiene antenitas y es como Nimo, pero es un peluche y lo puedes meter en una jarra, cabe perfectamente. Lo probó, para dudas. Sí, lo probé. ¿Cumple su función? Sí, está muy bueno, sí, puedes decirle lo que tú quieras, se escucha, sí, muy bueno, 10 de 10, se demoró mucho en llegar, solo eso, pero... Y es 100% fiel a Nimu, es trabajo, es tamaño normal. Se tira feo. Se tira feo. Usted le puede pegarle. Bueno, casi 100 bits. Oye, casi. Oye, en todo caso, he visto muchos videos de que hay personas que le disparan el peluche de Nimo. ¿Tú tenías una escopeta para pegarle un tiro al peluche? No, pero jodiendo, ¿hay videos de eso? Bueno, hay muchos videos de... Es cierto. No entiendo por qué, o sea, por qué hay tantos. Es que son muchos, es cierto. Ahora quiero verlo. Bueno, en Twitter hay muchos. Ahí, en YouTube. Bueno, YouTube está viendo toda la respuesta. Hay un video en YouTube que habla sobre eso. A ver, voy a poner YouTube. Voy a poner Nimu, peluche, disparo. Es verdad, la... Le disparan al peluche de Nimu. El triste final de Nimu peluche. No, son todas muchas mierdas, muy clickbait. No, sí, porque estamos en un Sí, no, sí, nunca. Como que nunca hemos hecho... Sí. Mira, Jordi, este es el bueno. No, tiren 1000 bits, tiren 1250 bits. Bueno, todo quería el pibe. Soy una persona.
Le dispara a los peluches de Nemo y encima la animación. Miren la hora, creo que es la hora de poner un glam americano, sí. Oh, sí. Tenemos que irnos a la pausa. El momento de pausa. No, eso no es el glam americano, puta la wea. No, volvimos a hacer montando. ¡No! Volví al tiro. Ay, por favor, volví al tiro. Amigo, por la cumbre, te quiero. Te vamos a una pausa y venimos en unos minutos. Los queremos mucho.
Ahí está. Buena, gracias. Qué buena idea, weón. No, señor Fernando, dame algo para beber. Venga, esa funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo para funar. Dame algo. Mire lo que hicieron. Hicieron que la VTuber esté cantando. Bien, eso es lo que queríamos. ¿Están contentos? Sí. Gracias, gracias. Ahora, ¿cuándo me van a pagar? Ah, guau. Al respecto de ello, prepara la catapulta. No está. Mira, justo porque tiene que pagar lo vino. Vuelvo mañana. Espérate, pero tenemos otro organizador. Meiser, prepara la catapulta. No. Meiser, la tetera. Vos y vos son todos. Mira, te voy a decir algo. En verdad tuve que ir toda la raja, weón, todo este. Pero Yashin por lo menos cantó, weón. Oh. Pero ya aprendimos hoy, VTuber hombre bot, VTuber mujer ZZZ. No, yo voy a cantar, les voy a demostrar que soy muy god, sí. Ya, eso. Sí me gusta, ya, dale. Que canto, no me sé cosas de monos chinos. ¿Por qué no cantabas un tema de Miranda? Ya sé, el tema de Betty la Fea. No, canta la canción pegajosa del Kinder. Ese teléfono parece carpintero. Porque hace ring. Ese teléfono de plano no lo quiero. Porque hace ring. Gracias, ya me gustó, listo. Ya superé todas las expectativas de una VTuber. Increíble, cada semana contenido de calidad, gente. Deberíamos invitar más VTuber más seguido, weón. Pero bueno, como acá les ofrecemos contenido de calidad, hoy les presentamos el último juguete. ¿Cómo era? Figura de acción. De acción. De articulable y posable. De coleccionable. Un total infiria culo chota. Y yo estoy deprimido. Y un Mazer deprimido. Un Mazer es lo normal, así puedo decir un Mazer. Un Mazer sentado. Mazer, ¿dónde se sentaste? El chacal dice, adoro a Goku. ¡Wow! ¿Quién hizo esta imagen, amigo? ¡Wow! ¿Quién ha podrido haber sido? ¿Quién haya hecho esto? No, Mazer, ¿dónde te sentaste? En todo caso, Mazer. Un momento, si la chota está a mi lado, ¿qué verga me sentí? No, hombre. No diga eso.
hacer esto. Tengo razón a tener, a hacer esto cada semana, dos de presión, la concha de la lona. A ver, gente, que si no... Nos... Nunca partimos, no, no vamos a partir nunca. Bueno, esto está... ¡Por el opening! No, hijo de puta. ¡Por el opening! ¡No lo escuchaste! ¡Pero mi opening! ¡Pero mi opening! ¡Dame algo pa' funar! ¡Dame algo pa' mediar! ¡A ver! ¡Momento de conversación! ¡Por el opening, weón! ¡No soy una mierda! ¡Por el opening! De toda esta gente. El Mester quiere que hablemos de cosas. Yo voy a dejar... Acá tenemos un conflicto de intereses mutuos. Yo creo que es una buena oportunidad para negociar algo, güey. Yo quiero mi opening. Pero yo quiero hablar del tema. Yo también quiero el opening. Podemos preguntarle a la gente qué tiene, qué quiere, pero vos y yo sabemos que no van a querer nada bueno, Mester. Está bien, les pondré un opening por 25 segundos. Mira, opening, que sí, mejores, tirar la vista. Y más vale que lo disfruten. Ah, pero nada más el trato que lo disfrutemos, pues, güey. A ver. Espera, que el Mister está preparando. Dame algo pa' funar, dame algo pa' beber. Venga, esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' beber. Venga, esa funa acá, fama, fama máxima. El opening gana todo. Hasta Germán, no me importa a quién pune. En cualquier social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' fumar. Dame algo pa' fumar. Programa nocturno que es un matinal. Si no hubiera sido por el torneo de Pokémon, este capítulo no existía. Sigue escuchando la voz fantasma. Ay, ¿no? Es que nada, le gana a ver. Me encanta. Ay, me encanta la figura del Monte Fuji, weón. Mira, te voy a decir algo. A pesar de ser un Monte Fuji en estos momentos, me gusta mucho el opening, pero. Un Monte Fuji muy lindo. Le faltó un Goku. Goku. ¿Me pueden decir por qué siempre? Granula. El que tarda es el Meister, es el que más tarda siempre. Que tengo el mejor diseño de la pelota. Sí. Ah, yo. Bueno, ya pusimos el opening. No, hay una encuesta ahí, ellos quieren el opening. ¿Qué significa eso? Que cuando aparezca el opening va a estar el opening. Que acabe. Espérate. A mí me gusta el opening. ¿Qué quieren? ¿Por qué estoy yo al Inferia? ¡Va ganando el Inferia! ¡Gente! ¿Por qué estoy ganando yo? De llegar una VTuber muy importante en el chat. Quiero que todos nos levantemos y le demos un aplauso a la Pia Kokoro. ¡Grande la Pia, bebé! ¡Divina mi corazón! ¡Grande la Pia! Gracias, yo también los quiero, chicos. Alto random. What the fuck, ¿qué es este random? ¿Qué es este random? Ya andamos hater. Sí, se pone de la nada, se rompe todo. Wow, gracias por eso, aso. Pero dárselo a esa. Muchas gracias. Ya. XD. XD. Pon el XD, Umi. XD. Umi. El XD. ¡Pon el XD! ¡XD! ¡La Pia se está muriendo si no pone el XD! ¡No, el emote! ¡Pon el emote del XD! ¡Pon el emote! ¡El emote! ¡Ese no! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡El pavo! ¡Umi, el otro! ¡Está muriendo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Solo se pone esto!
Pía, ¿cómo te sentís? Ya estaba caminando hacia la luz. Ay, ya lo estaba viendo. Este teléfono estaba haciendo mucho. ¡Qué bien veo! Vi un carpintero a lo lejos. Y era un teléfono. Ay, ya no lo quiere. Ya, tía. ¿Por qué hace rin? ¿Por qué hace rin? Boludo, tenemos eso, yo entendía. Y dije, ¿dónde cortaron madera? Ya sabéis que voy a empezar a hacer ASMR, weón, porque la gente lo pidió, porque quieren que yo haga ASMR, porque ahí sale Infiria. Canta la canción en ASMR, Infiria. Hace mi boxing en ASMR, Infiria. Ese teléfono parece carpintero. Porque se rin. Porque se rin. ¡Concha tu madre! ¡Se me calentó la chola! Y no les estamos cobrando por esto, ¿entienden, no? Ajá. Que nosotros deberíamos estar cobrando por el ASMR Linfiria, por los sonidos del Quick y por el psiquiatra del Meister, y no lo estamos haciendo. Mira. Te digo algo, un ASMR que a mí me gusta bastante. No es que a mí me guste el ASMR, pero hay veces que escucho weas como muy encantadoras y una de las cosas que me gusta es escuchar esto. ¿Bajarse el cierre del pantalón? No, era una hoja rompiéndose. Sí, a mí me gusta el sonido de cuando se baja el cierre del pantalón. Ah, conchetumare, qué hoja rompí, weón, era el seguro de cesantía. ¡No, Infiria! ¿Qué es eso? ¿Significa que tú estás en paro durante 2 meses? No, ya no puedo cobrar. Parecido. Más plata. Ya no puede ser cesante, pues buen vilo que sí. ¿No puede ser cesante, Infiria, desde hace cuándo? No puede ser cesante ahora. No puedo ser cesante, voy a tener que trabajar todos los días. Vida. Por el resto de mi vida. Ay, me quiero. ¿Podemos hablar de la pauta? ¿Está la A? ¿Cómo salió la A? ¿De dónde salió la...? Lo estoy viendo, weón. Todos ahora tenemos la... miedo. A ver, le hice momento de conversación. Con... ocurrió algo en la comunidad gringa. Algo pasó. ¿Otra vez? Algo muy gordo, algo muy ZZ. Algo un medio. Un poco espérate. ZZ, un poquito. Espérate, gordo. Espérate. ¿Qué? Arria volvió a estar gente. No, a nadie le importa, Arria. Ah, ya. No, no, vos tranquilo. Mazer, quiero que me pongas la primera imagen a la cual yo le voy a poner. Los VTubers son unos lolicones culiados XD. Esta imagen debería estar más censurada. Poné la primera. La de Powder. Una a uno, sí. Increíble, me encanta. Ah, genial, weón. Organización, organización. Bien. Y dice ahí no es inglés. Ahí está, chicos. Como pueden ver, hay un Takimakura de Powder a solo $20. No, €72. ¿Dónde lo compro? Increíble, wow, increíble. Es, pará, son euros, boludo. Sí, son euros, sí, 62 euros, carísimo, boludo. Ay, no, yo no lo quiero. Pará, ahí dice, mide unos 150 por 50, o sea, mide 1.50 m. Mide lo que debe. Lo mismo Powder, que Mario Bros. Bueno. Sí. Así que es tamaño real eso. Sí, 62 euros por un Dakimakura de una pendeja de 10 años. Está perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en Gringolandia? Una VTuber que se llama Kusuriko, que era miembro del grupo, no sé. No me importa. Pero era una muñequita muy bonita. Tiró este tweet. Y el tweet dice lo siguiente, el cual se los voy a traducir porque yo tengo un open English de la rebel puta. Lo lamento. Pero no soy el tipo de persona que postea este tipo de cosas. Pero... @judioctopus. ¿Por qué están vendiendo Dakimakuras en pelotas de personajes que tienen entre 10 y 15 años en su sitio? ¡Esto es asqueroso! ¡Bajar
por así, scrolleando hacia abajo, no es el único porno de menores que estoy viendo que están vendiendo. ¿Qué onda, perros culiaos? Adjuntan imagen de la Powder mostrando el ojete y cosas que no deberías estar mostrando tanto, Mazer. Me parece que ya lo entendieron. Ahí está. Pongas el límite, está bien. Ahí está. Random. Ahí está. Eso, ahí, déjale ahí. Okay, ok. Y este es un caso que creo que eventualmente siempre terminamos tocando, que es... ¿Lolis son igual a pedofilia? Sí. Es más, pero... Discusión eterna de internet. Pero es una disputa eterna de internet sobre el si se debe banear el contenido lolicón o no. En algunos lados es ilegales, en algunos lados no. Es como medio turbio, pero hay que entender... que viene de Japón y en Japón las reglas son muy distintas. En Japón pasan cosas muy raras. Y esto es una, ¿cómo se llama? Cuidado, en Japón deriva de muchos chinos. Hay muchos chinos. Deriva de, entonces es algo que acá no encaja. Es como, ¿ustedes no les pasan que ven en el anime que siempre no. hablan de forma muy... Vos no, vos eres Roberto. Pero hablan de forma como muy casual el hecho de, ay, Oni-chan, es que vos y yo nos solíamos bañar juntos. Y es como, ¿qué? Y hablan como si eso fuera normal. Y es como, ¿qué? ¿No? O en Wataten, por ejemplo, hay otros... ¿No se bañaban con su pendejos familia? Se bañan todos juntos. No, hay 3-4 pendejos en pelotas en una bañera. Y esto es como súper normal. Y para mí es como algo raro que hacen en los animes cuando se bañan. Se sientan y se echan agua. Y se, ¿cómo se llama? Y se lavan la espalda. Eso. Sí. Eso no, nadie hace eso. Sexo alinuendo de ay, Oni-chan, lávame la espalda. Y terminan culeo. Bueno, andate la. Y en la 11, en las 11 yeah. creo que se llama también ahí como lavarte la espalda, bro. Muchas gracias. A ver. Pero, a ver, debiste. Que es difícil lavarse la espalda. No puede ser. Sí, no es. Pero choca mucho. Fluffy, ¿querés decir algo? Estás muerto. No, o sea, los quiero putear, pero lo vas a hacer después del programa. Bueno. Perfecto. Entonces, ese tipo de cosas son como re turbias, pero para ellos es normal. Y lastimosamente en Japón, este tipo de contenido es algo normal. ¿Por qué? Porque los japoneses están mal, muy mal. Ah, después ellos podrían estar haciendo un Radio Funa japonés y decir, entonces los... La gente de Occidente está mal porque... ¿Cómo no le gusta la Loli, los perros culiados? ¿No entiende que es un dibujo? El mejor, como era, tag de todo el universo. Pero si para ellos somos raros, ¿por qué no nos sentamos en el piso? No. Sí, tipo, después, capaz un japonés te ve, te critica como este hijo de puta. Entra a su casa con zapatillas. ¡Qué asco! Merece mucho. ¿Cómo no se come las zapatillas? ¿Cómo no tiene piso de madera? ¿Cómo come carne todos los días? No, alto forro. Poneme la imagen 2, me dice. ¿Cómo se le ocurre tener derechos laborales? La verdad que sí. ¿Cómo dejan que inmigrantes se tomen su trabajo? No. La imagen 2 es la guacha ranteando todavía más sobre este tipo de cosas. Aparentemente esta empresa de Dakimakuras estaba con la empresa ella de VTuber. Eran como partners. De hecho había un Dakimakura de ella y otra imagen que no puse. Que ella es ella hablándoles, diciéndole, saquen mi Dakimakura de su sitio, por favor. Y esto lo vamos a pasar muy rápido. Que la guacha dice, este personaje tiene 12. Estos son solo 3 tres ejemplos. Dale, hijo de puta, déjame la quieta. Ay, bueno, ahora lo voy a poner más como... Tenés las imágenes vos. Con razones, Fluffy te quiere pegar. Y sí. A mí no, porque soy igual. Espera. Estos son solo 3 ejemplos de muchas que conozco de QD Octopus. Es una página popular, es una opción popular para colaborar para de qué vacunas. Incluso yo como he colaborado por más de un año. Pero si hubiera sabido algo de esto, nunca lo hubiera hecho. Es asqueroso. Hashtag MVTuber. Realmente deberían sacar esta página de su lista. Y no. A ver... Yo siento que realmente el reclamo dentro de todo no está mal. Porque para mí, primero, ya los Dakimakuras son algo un poco... Gracias por poner eso. Un poco raro ya. Es como... No sé, los Dakimakuras porno. Ya es como... ¿Para qué? A ver. ¿Para qué? A ver. ¿Para qué? Eso lo diría alguien que no tiene un Dakimakura. Exacto. Que no tiene un Dakimakura de la Infiria. Por eso, ay, el J es muy feliz. Pero fue, y no irónicamente, quiero que acá la gente del chat me conteste, fuera de joda. ¿Cuántos de acá tienen un Dakimakura porno? Con al menos un lado porno.
Y cuando digo porno es que se vean o chichis o genitales, o u o gt. Que se vea un genital, lo que sea. Algo. Yo acá tengo un Takemakura. Yo, hijo de puta. Yo tengo un Takemakura de Mercy, pero que tiene tula, ¿sirve? Sirve. Me gusta que tiene que aclarar de que es porno y tiene que mostrar genitales. O sea, para ti, que muestres las chelas también es porno. No, porque sí, porque es un genital. Es que yo le digo porno y quizás decir, se le ve el ojete en tanta y piensa que es porno. ¿Cómo se llama? Nunca he visto. ¿Nunca he visto acaso los videos pornos de axila de la famosa actriz japonesa Sobako-chan? Qué grande la Sobako-chan. Acá están hablando del mouse. Yo quiero decirles que el mejor mousepad que tuve en mi vida fue uno que eran las tetas de Hatsune Miku y era de verdad era muy cómodo. De verdad era muy, muy cómodo y ese mousepad se me terminó rompiendo por el uso. Ya me lo dieron usado ya. Oye, pero ¿no te acordáis de Prison School cuando el ¿cuánto se llama? El director se compra un ¿cuánto se llama? Un mousepad con el trasero de una mona china y el weón está con la hija y le dice: pero hija, si estos soportes son demasiado buenos, y el weón como que arrastra la mano dentro del cachete, weón. Pero es que son buenos en serio. Parece joda, pero de verdad es muy cómodo. No puedo negarme. Esos juguetes, esas tetas son muy buenas. Las tetas de Miku, 10 de 10. Pero el problema quizás no es que si el reclamo está mal o bien, porque el reclamo está bien. El problema es que lo hizo. ¿Cómo va a estar bien reclamado acaso? ¿Qué cosa? O sea, de verdad voy a defender lo que hace mi mercado de lo que dijiste 100%. A ver, creo que lo que dijo el Flo. O sea, de verdad, no va, todo lo que no me gusta deben sacarlo del mercado. Aunque no sea legal. Si no me gusta, hay que sacarlo del mercado. Pero me voy a meter a un rubro en el cual está lleno de otakus culiados para quejarme de otakus culiados y quitarle las cosas que el otro. Casi sí. Lo entiendo. Ya, entendí lo que dijo. Sí, se entendió el concepto, lo que dijo. Sí, se entendió. Se está culiando el módem. Sí. Literalmente estoy en completa oscuridad porque quiero borrar también el material celular. Está hablando en binario el Fluffy, boludo. Y sin luz. Lo queremos. Te queremos, Fluffy. Yo te quiero, weón. Adoramos. ¿Por qué sí, no te queremos? Guay, ustedes no pueden escuchar las mías, weón. No lo sé, también me asusta. También te quiero mucho, Fluffy. Sí, señor, todos queremos a Fluffy. Te queremos, Fluffy. Sí, te queremos. Igual, más allá de si ustedes estén de acuerdo o no con esta wea que está diciendo la doña, lo que está mal sí o sí es que lo haya hecho desde su cuenta de VTuber. Sí. Y ahí esa, sí que hay que ser pelotudo. Ay, es que esa es la cagada, porque es el sponsor de su agencia. Literalmente al decir eso, le estás diciendo a la gente que trabaja con ella, son todos unos pedófilos culiados, porque están con esta marca. Literalmente le estás diciendo eso. Van a apoyar con esto, ¿verdad? Es que, y ahí, esa es la cagada, porque la guacha pudo haber ido y dicho a la agencia, hola, ¿qué tal? Están vendiendo esto en esta página donde yo estoy colaborando y no estoy de acuerdo. Quiero que saquen mi Dakimakura y yo no quiero colaborar con ellos nunca. Correcto, Roberta. Lo hacemos. Y bueno, después puedes ponerte a putear en otro Twitter. El tema de hacerlo en su cuenta de figura pública es dos cosas. Uno, tu público objetivo es el mismo público objetivo de los Dakimakuras. Y créeme que entre la mona china que no debutó y los Dakimakura, ganan los Dakimakura. A ver, es muy 100%. Común el hecho de que la VTuber promedio sea tan hipócrita para tratar mal a la gente que misma le da de comer. Que le da de comer, qué rico. Misterios, gracias por la sub. Un comentario que me dio mucha risa, porque ahora mismo el Twitter de esta piba está muerta, pero scrolleando, buscando la arroba, ¿puedes poner la última imagen que te puse en Facebook? La última. La de Esmugumin. Miren lo que le puso Esmugumin. Entre todos los comentarios, la Esmugumin fue y le dijo: bueno, bloquea a estas también, ¿eh? Y puso la imagen de todas las polos hablando de Loli y Jotat. Porque fuera de joda, a ver, yo me acuerdo que un clip bastante famoso es que, a ver, se supone que Lolicones es igual a pedófilo por la traducción literal, pero claramente significan cosas distintas en tanto en Japón como o en América. Y después tenés un clip que básicamente es la Cali con la Laplace
en donde, no sé, la Carly literalmente le dice, ay, sos tan tierno, no sé cuánto, me gustaría comerte a veces, no sé cuánto, y la Lapla le dice, la mira le dice, ¿Lolicon? Entonces la Carly le dice, ah, no, no. No, 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 por favor, no, no me metan en cara. Es que acá es a lo que yo digo que es diferencia cultural. Todas estas VTubers que están en pantalla han dicho en reiteradas ocasiones que les gustan las lolis y o los shotas. En todas esas... Hay más imágenes. Esa imagen es muy grande. Sí, es muy grande. Pequeña. Es antigua. Encima es vieja. Es vieja encima. Tipo, faltan los del año pasado. ¿Entendés? Es vieja encima. Es una cultura muy distinta. En Japón se ve de otra forma. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero en Japón lo ven así. Y estas weas vienen de Japón y traerlas acá para mí siempre terminan mal. Porque, de vuelta, somos culturas distintas y los culiados por ver anime piensan que, ay, sí, yo vivo igual que Japón. No, no es lo mismo. Entonces, esta señora fue, literalmente, insultó a sus colegas, insultó a su público y el público la empezó a joder con cosas como esta. Porque encima, tipo, hay una mina, no sé si es una VTuber, no sé si es de Holo, no sé qué, que también tenía como, dio estas weas de, a mí me gustan las lolis, y esta piba la seguía. Y uno como que le puso, ah, mirá, está siguiendo esta piba que dijo que tenía cosas de lolicón, tremenda doble moral y cosas de tipo, te van a buscar hasta el quinto pelo en el orto para putearte y decirte de todo. Al final salió un comunicado de la empresa. Sí. Muy bonito, muy lindo. No sé si lo querés poner, Meister, que lo leamos. Es como si lo hubiera hecho Radiofuna. Es como si lo hubiera hecho Radiofuna, igual de formal. Sí, 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 porque nosotros nos llamaron el otro día. Digo, no, 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 llamaron, no. Siempre, sí, nos llamaron para preguntar, che, ¿cómo hacemos esto? Así se le tira una VTuber. Y dice, estamos, aware no está saliendo la palabra, como inconsciencia, ¿no? Como que estamos al tanto. Estamos conscientes de... Eso, de la situación que tiene que ver con uno de nuestros talentos de Shirayuri Production. Si alguien sabe qué concha es Shirayuri Production, me va avisando. Es su agencia. La agencia, pero tipo, ¿hizo algo famoso? ¿Son alguien? ¿O simplemente esto es lo más famoso que tienen? ¿Y este quién poronga es? ¿Y este quién poronga es? Son una del montón, no más igual que Latinoamérica. Exacto. O una más, ahí, un bajo live. De acuerdo al contexto de la situación, ha sido muy mal manejado. Se han dado pasos para reestructurar el framework, ¿no? Es como la estructura interna para, prevenir situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Hemos revisado nuestro código de conducta para hacerlo más claro y conciso, para evitar cualquier tipo de confusión que sea inapropiada para nuestra política. Me encanta que eso significa que agarraron las reglas, fueron y pusieron, a ver, no pueden decirnos pedófilos culiados. Punto. Listo, está perfecto. Agregado a las reglas, ¿qué te parece, Pia? ¿Está buena regla? A ver, yo creo que sí está de la regla. A ver, vamos a repasar las reglas del canal, weón. No se habla de Bobito Rey. Oh. Que no la puede poner. Que no la puede poner. Bien, está perfecto. Aquí está. Ah, no, es al revés. Ah, perfecto. En luz de esta situación, el talento Kusuriko se irá de la agencia. Esta decisión fue formada por las siguientes violaciones al código de conducta. Uno. Fallo de comunicar vía medios apropiados para resolver una disputa, que en este caso es hacerlo por privado en vez de en público. Y dos, ¿queréis qué? Una acción individual no aprobado para resolver esta disputa a partir de pasos planteados por el staff. O sea, el staff dijo, ¿sabes qué? Para arreglar esto, la mandamos a la mierda. Cualquier pregunta, mandan este mail que no los vamos a contestar, los queremos, nos vimos. Echada. Increíble. Echada y a la mierda, pobrecita. Creo que la piba ni siquiera había debutado. Wow, oh, no. Tipo, se cagó la carrera la pobrecita sola. De vuelta. Es común para los gringos que hagan eso. Les gusta, sí. La cantidad de VTubers pre-debut que escriben weá en Twitter y los cancelan antes de que debuten es muy grande. Son una piba. ¿Es tipo, se llama? Ahí es como cuando yo pongo. Giro para el otro lado, digo, pero Hololive, yo me acuerdo que lo único que hacen es les dan las cuentas, creo que escriben hola, se las bloquean hasta que debutan posta. Sí, porque las sigue bloquean todo el mundo. Porque le llegan un millón de followers y pusieron follow, sí, una letra nomás. Sí. Altos bots estos pibes, sí, es muy gracioso. Así. Pero... Bueno, ganamos. A ver, sí, yo creo que está bien.
A ver. No podís morder la mano que te da de comer. Esa es la cagada, tipo. No, ¿cuánto se llama? Estás en un ámbito de trabajo. Debería haber lo hecho que está pasando acá cuenta. Realmente es que este es una comunidad de nicho, así partió, y se está abriendo un público general. Y está entrando demasiada gente que en sus palabras quieren cambiar el rubro por dentro. Y tanto la diferencia cultural como la diferencia entre los nichos hace que al final queden como la mierda y entra mucha gente que no está en la misma disonancia de los demás. Y pasan esos conflictos entre comillas, entre agencia y con el público que ya debería apoyar y todo eso. Y al final mucha gente, reitero, no alcanza a debutar y cagan por eso. Y se le va todo el choto. Wow. Es que también es no saber... Ay, sí, qué raro. También es no saber, tipo, manejarte como figura pública, tipo, lastimosamente, vos, si ustedes son figuras públicas, acá hay alguna, no sé, VTuber, quizás escuchando esto, puede ser, ¿habrá una VTuber? Tía, ¿dónde habrá? ¿Dónde habrá una? Ah, quizás, por allá, quizás. Por allá, sí, por ahí, por ahí. ¿Habrá una VTuber en el chat? Sí, yo creo que en el chat hay alguna VTuber. Sí, sí, como ese, como... Vila Papu, sí, qué tremendo. Sí, Vila Papu, que por favor pase. Acá tiro el, te respeta la opinión, pero hay que separar la personalidad que es la persona y la imagen que es la VTuber para no tener problemas. Es que ustedes pueden tener ese tipo de opiniones y está perfecto, pero si tienen una cuenta de persona pública, son VTuber, son influencer, whatever, meterse en este tipo de quilombos, lo único que va a hacer es traerles problemas a ustedes, uh-huh. De verdad. Tipo... Yo siento que esta weá es como la mezcla de dos cosas clave. No conocer a tu público y no saber leer un contrato. Sí, literalmente es eso. Porque es como, no puedes hacer esto. En el contrato decía que yo no podía empezar a rentear sobre una empresa de la que me acudí. A decirles jugadores de Smash a mis colegas y... Pero ¿cuánto se llama en el contrato si está estipulado que tú no tienes que hacer ninguna acción que ponga mal a la empresa? Véase, putear a tus. Es que esa es la wea, porque esto le pudo dar un problema a la misma auspiciador de decirle, che, uno de tus talentos me está puteando, ándate a la mierda, ¿entendés? O sea, y le puede costar eso. No, y eso tuvo que haber pasado. No sé si pasó o no. Para mantener al auspiciador, así que eso que... Pero sí, esta acción fue para... No, chicos, quédense, por favor, los queremos mucho. Miren, le matamos a la chica mala. Pero es una paja, tío. ¿A quién lo mataríamos por un sponsor? Sé que suena feo porque es como si les estuviéramos diciendo, ustedes VTuber no pueden dar su opinión en su cuenta. Pero es verdad, no pueden hacerlo. Tienen una agencia, tienen que entretener. Es su trabajo es entretener, lastimosamente. Aparte esa buena una página web de Dakimakuras. En el futuro se supone que si la agencia es buena van a trabajar con marcas. Quick, por favor. Ojo, si es buena. Dime. Porque no hay agencia buena. Ah, por supuesto. Ahí viene, ahí viene. Entretennos. Ay, creo. Otra vez. Entretennos. Gracias. Ahí está. Ay, entendí el chiste, Mr. Sí. Buenas noches. Muchas capas de humor. Bien. Porque en vez de entretennos, entendí detennos. Y dije, ¿qué? ¿Qué hay que detener? ¿Qué para qué? Pero igual, complementando lo que dijo el Fluffy, es como trabajar efectivamente con agencia, porque si obviamente eres VTuber independiente y te manejáis tú sola, haces la guay que queráis. O sea. Sí, puedo funar a quienes yo quiera a ver, funar. Técnicamente, si sos independiente, también deberías tener cuidado con tu imagen, porque te la vas a cagar, y esa es la cagada una cosa también. Tener cuidado con la imagen, la tratar tu opinión, o sea... Obviamente, aquí vamos por el principio de que la opinión en internet nunca son bienvenidas, para empezar. No, nunca, nadie las quiere. Cuando eres figura pública, no importa que vos tengas la cura del cáncer, o no importa, desahogado te da lo mismo, la gente te agarra a chucha igual. Así que no es como un lugar muy, muy amigable con la opinión en general. Siempre. Pero eso significa sí, que no podemos tenerla, pero... Tú tienes la libertad una agencia, de asemejarte a los valores que aquí te representan. Pero si estás en agencia, estás representando un colectivo, y te cagáis a todo el colectivo. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Esa es la wea, porque ya no tenés tu opinión, es la agencia. Me gusta el término suicidio social. La verdad, este social suicide suena muy bien. Qué ganas. Creo que, a ver, si mal no recuerdo, es cuando en verdad dejas tu imagen social en lo peor de lo peor.
Que, a ver, quizás no pasó. Esta mina puede simplemente seguir su propio camino, abrir otra cuenta, no sé cuánto. No, la putearon todo el mundo. Vos ponés su arroba de Twitter en Twitter, porque su cuenta ya no está. Todas las respuestas son diciéndole, miren a la pelotuda, cómo la cagó, le estás diciendo pedófila a la gente. Sí, pero su sigla social no es. Tipo... Puede hacerse otro arroba y cambiarse el nombre y no la va a afectar eso a futuro. Porque no, eso... pero no la va y como a no nadie, debutó, realmente no perdió nada. Perdió la oportunidad con una agencia, no me listo. No, sí, porque es tan fácil. Es una agencia que no es tan buena, así que vení, venite con Radio Funa. No, nosotros somos los mismos. En ningún momento puso su voz ni su cara, así que realmente no perdió nada. Pausa, de hecho quiero decir un detalle. Si maneja bien sus cartas, fácilmente puede ser captada por cualquier otra agencia que esté de acuerdo justamente con su opinión. Y bueno, bien jugado. Interesada en ganar la atención que recibió, porque al fin de cuentas todavía da que hablar. Gente la noticia. Por sea buenas yes. o malas razones. Y eso sí, si hay alguien que piense que la mala publicidad es buena publicidad, adelante. Hola. Toda publicidad es publicidad, ¿no? XD. Todo culo es culo. Podata, sigue su canal de YouTube y un bot de Twitch. Solo digo, me encanta Elvira, siempre está tipo al día con menos las cosas. Mal que de la, antes decía uno tremendo ZZ, no sé cuánto, mentira la data que yo conocía. Él sabe todo, tío. Él literalmente es como, esta ya me la sabía, no importa nada. Grande Vila Pupu. Elvira, en verdad eres el papu. Pero tengan en cuenta eso, no se suiciden socialmente cuando son... creadores de contenido y cuando están en empresas o cuando están en como VTubers y esas cosas, tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado con lo que hacen. Su opinión es muy importante para ustedes. Al mundo no les importa. Sepan, es una verga, pero es así. Sepan, ya, a nadie le importa. Nadie le importa ya, su ya ahora yo vengo con el comentario, conche su madre, pero si son dibujitos. No, ay, no, yo quería. No, Sí, es una conversación. Vos no querés entrar ahí. Vos no querés hacer esto, Infinia. Vos no querés tener esta pelea. Porque acá, esta es la parte donde yo y el Mazer nos borramos y decimos... A ver. Ah, peleemos, conche. Tomá, estoy terrible enojado, weón, con la sociedad. Estoy viendo es que fan de Madoka. Una, boludo, yo también me enoja. Espérate. Te estoy viendo fan de Madoka. Te estoy viendo fan de Maybe Navis, culiao. Pero el Mitty Mitty, boludo. El Mitty Mitty. Ya. ¿Para qué? Siguiente tema. Sí, mira, partamos por una base. Una base y no discutimos tanto. Ya. Son muy ahueonados los gringos, culiados. ¡Ay, que son ahueonados los gringos! Pero ahueonados sí, con ganas. Mira, te digo algo. Había habido una sociedad tan obsesionada con los números. Eso es. Porque el Twitter de los gringos... De verdad, eso de estar con alguien de 17 con 11 meses es un crimen. Aunque parezca de 30, es un crimen. Que parezca de 30, es un montón de casos sobre esas cuestiones y están obsesionados, de verdad. Son muy ahueonados los gringos. Y ese es el problema del choque cultural de cuando los gringos quieren jugar a ser japos, entran en ese conflicto de valores y la gente termina haciendo el ridículo en internet. Como siempre lo hacen en internet. Mira, internet está lleno de ridículo. Y siempre va a estar lleno de ridículo. ¿Por qué? Porque lo hizo gente ridícula. El internet fue creado por gringos, Fluffy. No, oh, sí, hola, querida. A ver, vengo a salvar esta conversación. Oigan, chicos, ¿sabían que la Rusia y la mía se fueron de ese tipo? ¡No! ¡Mi prima! Ah, pero, ¿qué es lo que dijeron? Es que se quieren concentrar más en ser VTubers de Radio Funa. Radio Funa, nuestra. Entonces, de verdad, se están robando a las VTubers de las agencias. En Mi Head Canon fuimos su último collab como grupo. Tuvieron su último collab como grupo de SST en nuestro canal, así que tenemos tremendo creepypasta. Boludo, no, nuestras entrevistas hicieron no, tremendo creepypasta, me encanta, es increíble. Tiene. No. ¿Le puedo ahora, y encima tenemos otro creepypasta porque, tipo, la pía vino a nosotros y dejó de streamear, así que listo. Tenemos otra más a la lista, tipo, hay como dos puntos, o triunfás y te vas al estrellato cuando venís a Radio Funa, o te hundís y te vas a la mierda. Y terminás jugando LOL con nosotros a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. ¡No! Sí. Oye, bueno, ¿repiste no quería entrar a la sala, weón? Sí, ¿no te da frío allá afuera?
Creo que esa piba te hace mal. Ese sí, es total mía. Sí, está, te está mirando. Te aplica. No, es no, mía, Cocoro. La cosa es que, ¿cuáles fueron sus razones para irse del NTR Project? No sé, venirse a Radio Funa. Que, no sé. No, no sé, solamente no sé. Eso fueron. Los de contenido. Yo leí y dijeron que era por diferencias de creaciones de contenido. Sí, porque un grupo quería irse a Radio Funa con nosotros, a lo mejor la gente del grupo de Universo. Y las otras no, así que fueron chau. Sí, 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 altas tontas. Vamos a entender la diferencia en procesos creativos, o sea... Imagínate no querer ser parte de Radio Funa. What the fuck, tienes que tener mucho IQ para eso. Pero yo desde el minuto uno tengo problemas con... Con Radio Funa. Pero soy la wea, vengo de Chile. Como un campeón, salvándole las papas. En Radio Funa. Yo soy el Radio Funa. Ahora, Vader, levanta los videos. Yo soy el Radio Funa. Ahora, mi cara cuando video viene, se ocupa de la pantalla y dice, yo soy el Radio Funa. ¡Ah, lo digo! ¡No puede ser! Es como en Spy Family cuando el padre mira a la hija y dijo, finalmente somos los Spy Family. Oh, sí, claro, entiendo perfectamente esa referencia. ¿Viste? ¿Entiendes? Muy graciosa. Como tiene que ser. Es como cuando eres sale de la lucha con la mea pichula, weón, y dice el titán de ataque. El titán de ataque, el titán. A mí, de el verdad, sí me dio risa cuando en uno de los últimos capítulos de Tokyo Revengers tienen una bandera que dice Tokyo Revengers. Como lo dijo. Oye, ¿para ¿eso post te pasó? Sí, de verdad pasó, no joda. Tipo, en el último arco se van a agarrar las piñas y en la bandera de la Toman dice Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Literalmente son los Tokyo Revengers. Los Tokyo ¿En qué Revengers, momento ahora? De Rápidos y Furiosos dicen que están Rápidos y Furiosos? Lo dicen. ¿De qué? Lo dicen, si no me equivoco, en las 6, porque Toretto en un momento cuando está armando el equipo, dice, ahora ya no solamente tenemos que ser rápidos, tenemos que ser furiosos. ¡Ah! Oh, ¡lo dijo! ¡Ufas! Pero no solo tenemos que ser Tokio, también tenemos que ser Revengers. ¿En qué momento el tordo raro dice soy el tordo raro y el universo de la locura? Decime que lo dice. A ver, en la 1, fuera de joda, el Strange dice ¿cómo me llamo? Strange. Doctor Strange. Okay. Wow. Pero tipo, es como que digas, es que la película de Spider-Man, el Peter Parker dice, soy el Spider-Man. Y listo. En algún momento se le tiene como... ¡Boludo! Recién me vi el resumen de No Way Home, por ende, me vi No Way Home. No es cierto. Y... ¿Lo vimos con el Infinia, boludo? Bueno, ¿qué? El otro día la vimos. ¿Lo vimos? Pero yo no la vi, porque no estaba. Seguramente estaba muy ocupado. Sí, haciendo cosas importantes como llorar en un rincón. Sí. Y estuve viendo que la trama es una mierda. A ver, o sea, odias a Peter Parker 25 minutos. Y después sí, te está bien. Porque es como, solo porque vos la cagaste, le cagaste la vida a todos los Peter Parker del mundo. Y es como, ¿por qué? Pero al final se vuelve a cagar la vida a él y al resto está bien. Mira. Sí, yo quiero defender un poco esta weá. Mira, yo quiero defender. ¿Quieres defender a esta weá? Porque es que es... El weón, ¿cuántos años tiene? Tendrá como... En esa película supuestamente el weón tiene 18 o 17. El weón es un prepuberto, no sabe cómo funcionan las cosas, weón. Pero... El tordo no le pudo haber dicho, che, tu plan es una mierda, ¿por qué no hacemos esto otro? No, es porque... me estoy poniendo autista la concha de la hora. No. Porque se supone... Y es la hora. Peter nunca le dijo para qué lo necesitaba exactamente o qué opciones tenía. Simplemente le dijo, necesito que pase esto. Y Doctor Strange dijo,
Bueno, se puede. No sé para qué, ni voy a preguntar, pero se puede. ¿Por qué no pregunto? ¿Por qué cambia el mundo este señor sin que se lo pregunte? Sin saber por qué. Mazer, tengo una pregunta seria. ¿Ese bueno. poder mando de su amigo Gordo es el CEO del sexo, es cierto? Es el CEO. Hello everyone, CEO of Sex here. We are now announcing Sex 2. Sex 2. Bueno, esa trilogía. Qué buena, porque sé que son tres trilogías y yo con cuál vi la primera. De hecho, no. Actually, está mal, Fluffy, porque no son tres trilogías, porque la segunda no hay tres películas. Así que... Sí, está haciendo correcto. Responde la pregunta. Mal, es que The Amazing Spider-Man nunca llegó a ser una trilogía porque fue tan mala. Que nunca le dieron bola. El tema es que, ay, pero Andrew Garfield es un papucho y actúa oye, mira, tan bien. No, a mí me gustó el papel de Spider-Man, del Andrew Garfield. Spider-Man era la raja. El Peter Parker era el problema, yo diría, en esas películas. El Peter Parker era el problema. Es que ahí. No sé, era muy paja y encima que me vuelvan a poner siempre la historia de que se lo muere el tío Ben y no sé qué, no sé, ya la vi 30 veces. A ver, con Tom Holland eso te lo explican literalmente en los primeros 5 minutos. Sí, listo, sí. Ya sabes. Que se me murió el tío, tengo una tía que está robando. Ay, a ver, correspondiendo a tu pregunta, no me mates con tu padre de robot. La saga de Tom Holland es pasable. La primera está muy buena, la segunda no tanto. Homecoming es una obra maestra de si te gusta Spider-Man. Pero es un fanservice. Es sí, también, se depende de eso. No es standalone. Es que no la veo, es William Dafoe. No puedo decirle que no al William Dafoe. ¿Qué dijiste, profe? Intenta de nuevo, profe. Concuerdo con el robot. De nuevo. Ah, no, es que se te cortó todo. El motivado me está tirando otra data. ¿Es defendible lo de Strange? No, es defendible lo de Strange. No haya sido. Strange no haya elegido otra opción porque, según el hechizo, no representaba ningún peligro. Pero este no sabía que en ese momento Loki, de la serie Loki, cagó el multiverso y por eso el hechizo salió terriblemente mal. Ah, me estás jodiendo que esto tiene que ver con las otras series y cosas sí, que pasan en el. Sí, no. Irónicamente. Sí, el otro día, bueno, si en algún momento te querés ver lo de Doctor Strange in the Multiverse, medio como que por lo menos tenés que haberte visto el resumen de WandaVision, fuera de juego. ¡Ah, me lo vi! No, te tienes que ver no solamente el de WandaVision, te tenés que ver el de Loki, porque el de Loki te explica por qué está la media cagada, la media zorra. La cagada con el multiverso. Pero te lo resumo, no hice un resumen de Loki. Sí, te lo resumo, Loki. ¿Me lo resumes? ¡No, no lo hizo! ¿Entendés? ¡No, no lo hizo! ¿Cómo el resumen Loki sería listo? Y no te lo resumo. Es, no, ¿qué hombre, tal hombre. Si yo te hago un te lo resumo así nomás? Te lo resurdo así, Normax. Normax. No, el otro. El que me vi es el de What If y me pareció muy jajas. Solo hay un capítulo bueno, man. ¿Y el de los zombies? Sí. ¿De viste? No. A mí me daba mucha risa porque te lo resume jode con que en todo el capítulo de Doctor Strange está el bebé pelado ese diciendo lo siento, pero yo no puedo interferir, no sé qué, no sé cuánto. Y al final aparece el bebé pelado y va con el Doctor Strange y dice hola amigo, te necesito para interferir en el mundo. Vení, vamos a hacerlo. Y Doctor Strange dice, bueno, dale. Me decís bebé pelón y pienso en jefe pañales. En el bebé que viste que había un bebé adulto en Los Chicos del Barrio que manejaba el canal de los pibes, bueno, ese. Para entenderte mi rebelde tarea de Spy Family. Sí. O esta weá que se sacaron ahora de que Fire Force es la precuela de esta poronga que no le gusta a nadie, ¿cómo se llama? Soul Eater. De Soul Eater, ¿viste? Como que. ¿Cómo? ¿Qué es esto que pasó acá? ¿Qué ¿Cómo que no le gusta a nadie, weón? No, a quien le gusta bien, está dibujado con el culo. Pero sí, es una joyita. Todo el mundo, todos los atacos de antes le gustaba. ¿Sí? Sí, tenía un montón de pins, un montón de pins, un montón de pins y más pins. Sí. Muchos pins. Precisamente para entender la vacuna tenés que verte Dale Color. No es todo eso. ¿Quién dejó entrar a la guasa, weón? ¡Oh, no! Yo solo quería dormir en un lugar cálido. Yo quería dar mi humilde opinión. Z por con todo el ánimo.
Z. Muchas gracias por escuchar. ¡Nada! ¡Dejen a mis pollitos! ¡No! ¡Enfrente de los pollitos, no, por favor! Dame uno, que lo tengo que ir a vender al mercado central. ¡No! ¡Pásame uno! ¡Pásame uno! ¡No, pollitos, corran! ¡Vaya en otro lugar! ¡No me vean así! En fin, la película de Doctor Strange. No, no más, por favor. Está bien. Ah, bueno, para ir cerrando esto, porque tengo noticiones, gente, porque a mí sí que me gustan las holos, bueno, algunas. Sí, qué rico, así el Mazer le filtraron información. Sí, qué rico. ¿Qué puedo ya, poner para que, este? Que a mí me gusta la gura. Filtrando tú cállate, de parte de las holos. De las partes de las mi hoyo. De la... Sí, me encanta mi hoyo. Qué rico mi hoyo. Mi hoyo se expande. A ver, ¿qué? Te miro el hoyo. Mi hoyo está en problemas. ¿Qué imagen puedo poner en esta ocasión? ¿Dónde tengo? Ahí está. Yo, ¿qué tal si pongo esta imagen? ¡Ah! Bueno. Gente, se sabe, o por lo menos recibí la información de que están empezando a contratar traductores oficiales en español de HoloLive. Por lo que, aparte de ser tremendo bait, porque casi me la creo de que por fin hay HoloS, posiblemente nos estemos por fin acercando a lo que vendría siendo algo oficial de HoloLive acá en Latinoamérica o de habla hispana, más que nada. Esto, de hecho, ya viene con un predecesor, que las figuras de HoloLive, esa figurita, los pop-up para ya, ahí, sí. Están haciendo distribución oficial en México y creo que en parte de Norteamérica. Están en Miami, mira, hay uno de Marina. Una pregunta, Mazer. Esta cuestión de hacer... Porque primero se probó haciendo que una japonesa... La Coco. ¿Cuánto se llama? Estuviera haciendo streaming en español latino. La Coco. ¿Cómo que latino? En latino. En español. En español. Y los latinos lo agarramos, que es una cosa distinta. Sí, po. Era español en general. En español. Pero ¿cuánto se llama? Incluso todavía sigue haciendo stream. No me acuerdo cómo se llama la VTuber. A ver, yo sé que la Nenechi, por ejemplo, a veces tira su frase en español y que se compró incluso un libro para hablar español. Y dicen, puta. Qué horrible de hacer el libro para hablar español. Este es el español chileno. Una mierda. Este es el argentino. Huevo, pará, acá le dicen. A ver, putilla. Aquí pusieron. Acá le dicen presa. Acá le dicen chupameja. Ah, aquí está, po. La Jana y la Gina. La Jana y la Gina. La Gina Misora es la que sí. Está acá, que habla español. De Wactor, sí. Que es relativamente famosa, pero una de las razones. A ver, no es por desmerecer el trabajo, obviamente no. Pero una de las razones que lo que llama la atención es: es una japonesa que habla español, entonces debe tener la quality de las japonesas, ¿no? Que por lo que vi es una genia porque lo mandó a la mierda a Mayor Z, así que yo la banco mucho a Gina Misora. Gina Misora sale para. Mayor Z la mandó a la mierda, me apoyo. Apoyo. Lo mandó a la mierda, boludo. Bien. Pero cada día más pasados y cada vez más cerca de que por fin empiece a haber VTubers de calidad. Sep, como las VTubers de Radio Funa. Obviamente. Sí, por supuesto. ¿Cuál sería su top 3? Sí, porque yo me imagino que HoloS sería alguna marca chica, como HoloID. Por mucho empezaría por Indonesia, que son 3. Claro, empezarían 3 y bueno, de ahí se empezarían a sumar. ¿Qué VTubers les gustaría que estuvieran con Radio Funa? A ver, díganme, déjenlo en los comentarios. A ver, a mí me gustaría... Y recuerden, si de la nada una VTuber latina se empieza a grabar por razones... Sí, de la nada desaparece. Tengan cuidado. Díganme cómo que esperen. A mí me gustaría que estuviera la... ¡Las primeras de un mes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rayo! ¡Descubierto! Me quedé sin pegar. Me gustaría que estuviera la Nimo, y la Nimo, y la Nimo, sí, la Nimo. Sí, y la Kipi. Sí, ella no, ella streamea un montón. Pero bueno, gente, me parece que hemos cumplido
este episodio horrible ha llegado a su fin. Hermoso, y me encantó. Y pobre del Fluffy cuando tenga que subir esto a YouTube. Ay, no me gustaría ser él. No, no, no. ¿Van a poner el opening? Eso, eso. No. Pídanos a sus VTubers favoritas y nosotros las revivimos y las traemos con nosotros. Eso, eso. Ahí, por ahí escuché una Umi, por ahí ve una Pía, ¿verdad? La gente quiere una Pía con nosotros, ¿no? ¿También? ¡Sí! ¡Hurra! Así que hoy el cierre pío, pío, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, ay, no. La gallina busca. Bueno, nos vamos, gente, espero que les haya gustado. Chau, chau, los amamos. No, estaba haciendo mi entrada. Empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a limpiar. Esa VTuber me va a hablar. VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más que eso, esta mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual, ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy, la funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión. Thank you.